you <music> Hola, te saluda Edgardo Moreno desde Newport Beach, California, y hoy te hago una pregunta. ¿Sabes en qué nos parecemos los surfers y las personas que hacemos negocios desde casa o negocios por medio del Internet? Mira esta imagen y ahora te cuento. Bueno, lo más importante es que siempre los surfers vienen todos los días a practicar y lo que tú estás viendo, siempre están esperando que llegue la ola. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros también siempre estamos esperando una muy buena oportunidad, que llegue esa ola. Tú ves que una ola la pueden tomar un par de surfers, no la pueden tomar todos, pero tienen que estar preparados. Bueno, déjame decirte que en este momento se encuentran varias olas en el mercado que tú y yo podríamos aprovechar. Tenemos que estar preparados y sobre todo quitar todas aquellas cosas que impiden que tengamos éxito, como cuáles. Esas listas fastidiosas que no funcionan para nada, esos sistemas de persecución, esas reuniones que no funcionan para nada. Así que si estás listo, déjame decirte que Networker 10X... Es un sistema comprobado que me ha permitido vivir del internet en los últimos 10 años con gran éxito, teniendo un equilibrio entre los ingresos y el tiempo libre con la familia. Pero es importante estar preparados. Nuestro sistema te da todo lo que necesitas, las herramientas, el conocimiento, la experiencia y todo lo que necesitas. Si estás interesado en aprovechar la más reciente ola que puede cambiar, tu presente y el futuro de tu familia. Te invito a que llenes el formulario y que solicites una entrevista para compartirte todos los detalles. Ve hola, hola. ¿Qué tal familia? Un gusto saludarles al inicio de esta semana en lo que en Estados Unidos es un holiday o un día feriado en recordación de todos los que han caído en las batallas un saludo para todos aquellos que han luchado por la libertad en cualquier parte del mundo y hoy estamos acá para abordar uno de los temas quizás más importantes de cualquier empresario de cualquier emprendedor y por supuesto de los networker quiero eh, felicitar agradecer a todos los que se están reportando buenas noches un saludo hasta Jacksonville, doctora Olivia Barzaga. Un saludo para todos los que se están conectando y reportando. Eh, vamos a hablar de este tema desde una perspectiva de la andragogía. La andragogía es la educación de los adultos. Y a mí siempre me gusta poner ilustraciones y que eh, busquemos un punto de encuentro para que podamos entender los conceptos que a veces son un poquito difíciles. Supongamos que una señorita eh, llega a los 19 o 20 años y piensa que ya es época de ir encontrando al príncipe azul. Y lo primero que se pregunta, bueno, ¿y cómo es tu? Le preguntan, ¿cómo es tu príncipe azul? Y ella empieza a describir cómo es el príncipe azul físicamente cómo es, qué color tiene los ojos, qué color tiene el pelo, um, qué gustos tiene, si le gusta la literatura o le gusta la cultura o le gusta el arte o le gusta la pintura o le gusta el deporte, si le gusta el deporte, qué tipo de deporte, eh, si le gusta, por ejemplo, <laughs> yo tengo una prima um, que mi tío es, es, es campeón de motociclismo de alta velocidad en esas motos grandes. Y, y, y todas mis primas obviamente crecieron en la casa con las motos todos todos tenían moto en la casa verdad y no me extraña que, que una de ellas la menor eh, se haya casado con un corredor de autos porque esa fue la preparación que ella entonces dentro de su ideal de su príncipe azul era que o que corriera autos o que corri que corriera motos verdad entonces cualquiera de nosotros entiende ese concepto de ahí la necesidad que cuando nosotros estamos preguntándonos cómo encontrar nuestro nicho de mercado, ¿verdad? Y algunos me dicen, Edgardo, ¿qué es un nicho? Bueno, un, un nicho, y, y nosotros entendemos lo que es el nicho de donde entierran a las personas, ¿verdad? En algunos países se llama así, el nicho. Es el lugarcito chiquito donde está el cliente que se murió. Bueno, en el caso de nosotros se llama de todo el mercado, del universo del mercado, la parte del mercado con la que tú quieres trabajar. Tú te tienes que preguntar qué características tiene, cuáles son sus intereses, qué come, qué lee, qué programas de televisión ve, qué tipo de deporte le gusta, qué tipo de tiendas le gusta, qué tipo de literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Porque mientras nosotros más conozcamos a ese individuo, lo que se llama el cliente ideal, nosotros vamos a poder ir directamente a través del mercadeo de atracción en las redes sociales para encontrar los que realmente están hambrientos por el producto o el servicio que nosotros estamos promoviendo. Para muchas personas, ya, ya hace un tiempo que me vienen escuchando, esto es muy repetitivo, ¿verdad? Y pido disculpas si a alguien le parece repetitivo volver a hablar de lo mismo. Pero lo tengo que volver a poner sobre la mesa porque cada mes cuando yo empiezo los entrenamientos, me doy cuenta que la mayoría de nosotros no podemos contestar. La pregunta, ¿quién es tu cliente ideal? Si tú y yo estamos buscando a ratones para laboratorio y queremos capturar ratones, tenemos que usar queso, ¿verdad? U otro tipo de comida para capturar ratones. Pero especialmente sabemos que el queso les gusta a los ratones. Si yo pongo una trampa de ratones y pongo sardinas, probablemente no case ratones. Si yo pongo una trampa de ratones y pongo bananos. Puedo cazar otro animal, pero difícilmente voy a cazar ratones si yo quiero cazar leones en la selva no puedo usar uh, una caña de pescar si yo me voy al mar y quiero capturar un pez marlin tengo que saber cuál es la caña cuál es el hilo cuál es el peso que soporta ese hilo porque el marlin puede llegar a pesar miles de libras tengo que conocer detalles de todo el proceso de la pesca o de la caza. La mayoría de nosotros batallamos porque no hemos sido entrenados o no hemos entrenado nuestra mente para poder describir de una forma simple pero correcta quién es tu nicho de mercado o quién es tu cliente ideal. Los mercadólogos, los marqueteros te hablan del avatar, ¿verdad? Para mí no lo uso mucho ese término. Yo sé que algunos de ustedes sí lo entienden, pero es el cliente ideal. ¿Quién es tu cliente ideal? En algunas transmisiones de los días anteriores yo les he hablado a ustedes que el cliente ideal es aquel que necesita tu producto. Y yo sé que aquí es donde a todos se confunden, porque tú dices, es que mi producto lo necesita todo el mundo. ¿Verdad? Y no es cierto, no todo el mundo necesita tu producto, pero bueno, así nos han entrenado. Tu producto lo necesita todo el mundo, ¿verdad? Segundo, no solo que necesite tu producto, sino que valore tu producto. Y aquí es donde el, donde el embudo se empieza a hacer bien pequeño. Porque una cosa es que lo necesite y la, cosa, y la otra cosa es que lo valore. Y lo tercero, que no por, de, por ser tercero deja de ser. Muy importante que pueda pagar tu producto, ¿verdad? No importa el producto, no importa el servicio, no importa la oportunidad de negocio que tú quieras promover, tú tienes que saber que la persona tiene que necesitarlo, que tiene que valorarlo. Valorarlo quiere decir que en su mente le dé un valor a lo que tú estás ofreciendo. Y tercero, que tenga la capacidad económica para poderlo adquirir. Si la persona lo necesita, si la persona lo valora, pero la persona no está calificada económicamente para comprarlo, de nada sirve. Ah, en el curso de tiburones del multinivel, que, que está terminando esta semana la edición del Mete Mayo, hemos pasado una experiencia maravillosa, porque 20 de los 52 tiburones que tenemos ahí, pusieron en práctica lo que se les enseñó, ¿verdad? Y, digo, y lo digo transparentemente porque la ley de Pareto se aplica, ¿verdad? La ley 80-20, el 20% de las personas van a hacer el 80% de lo que hay que hacer y por lo tanto tienen el 80% de los resultados a su favor. Eh, 20 de los 52 alumnos que tuvimos en el mes de mayo tuvieron unos resultados espectaculares. Me lo, me lo, un día sí, un día no me escriben. Maestro, tengo un gran problema. Tengo demasiados prospectos. Maestro, tuve que parar las campañas. Tengo demasiados prospectos. Maestro, he tenido que trabajar 12 horas al día contestándole a todo. Es, es un buen problema. ¿Qué negocio, ¿Qué negocio no es feliz cuando tiene ese problema de tener muchos prospectos y muchos clientes? Pero, pero, y aquí voy con esto, en algunos casos, cuando no hemos tenido cuidado en las campañas, hemos encontrado a las personas que necesitan nuestro producto o nuestro servicio, a las personas que valoran nuestro producto o nuestro servicio, pero no tienen la capacidad económica. Y ese es un factor elemental. Si nosotros estamos lanzando campañas, nosotros no solo queremos tener cantidad de prospectos, sino calidad de prospectos. Por lo tanto, debemos de saber ¿Quién es la persona que lo quiere? ¿Quién es la persona que lo necesita? ¿Y ¿Quién es la persona que tiene el dinero para comprarlo y para pagarlo? Si no, estamos fritos. Nosotros, eh, imagínense, nosotros no podemos uh, imaginarnos que estamos en un estadio con 80 mil personas de la convención anual de vegetarianos y nosotros con un puesto de salchichas alemanas queriendo vender en medio del estadio. Cualquiera te diría, hey, pero hay 80 mil personas. Sí, pero son 80 mil personas que tienen una forma de pensar, que tienen una forma de comprar, que tienen una forma de valorar y lo que tú tienes para ellos no valora. No valora. Entonces, si algo debemos de tener nosotros muchísimo cuidado es en tener estas tres cosas muy, muy en consideración. Que necesita el producto, eso es más fácil. Que valora el producto, ahí hay que entrarle con un poquito de técnica. Y tercero, que tenga la capacidad económica para pagar tu producto. Ahora, cuando tú determines cuál es el nicho, te tienes que hacer algunas preguntas. Y la primera pregunta que tienes que hacerte es. ¿Cuál es la motivación o cuál es la emoción? Cualquiera de las dos preguntas es válida. ¿Cuál es la motivación o cuál es la emoción que provoca que esta persona compre? Es una pregunta complicada. La mayoría de personas a simple vista no la podemos contestar. De primas a primeras, difícilmente la podemos contestar. Pero si tú descubres qué es lo que está motivando a la persona, cuál es la conexión emocional, tú has dado un gran paso, porque en este momento se ha comprobado que la gente compra por emociones más que por una decisión lógica. Y eso es algo que nos cuesta entender mucho a nosotros. La mayoría de veces estamos tratando de hablarle a la lógica de la persona. Es que mi producto tiene calidad, es que mi producto tiene eh, certificaciones, es que mi producto lo inventó un científico que tiene no sé cuántos premios, es que mi empresa tiene no sé qué y está en no sé cuántos países y en la bolsa de valores. Esa es lógica. Pero no es lo que genera la venta. La venta o la compra que tú y yo hacemos todos los días es generada por un sentimiento de emoción. Y la emoción tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad? Cuando tú hoy te amaneces y dices, hoy quiero carne asada. Se me antojó carne asada. ¿Y por qué se te antojó? No sé, pero se me antojó. Tu estado emocional, tu estado anímico está pidiendo hoy carne asada. Y mañana puedes decir, hoy se me antoja un caldo. Es que, el, es que el clima está como que para tomarse un caldo. No sé si te has dado cuenta. No tiene una lógica tomarse un caldo, pero como el clima te afecta tus emociones, tú vas a comprar un caldo porque tus emociones estaban involucradas en la compra. Lo mismo pasa con tu producto, con mi producto, con tu servicio, con mi servicio. Lo mismo. Depende del estado emocional. Por ejemplo, yo una de las preguntas que le hago a los networkers es: dime qué es lo que te mantiene bloqueado o que no te permite tener los resultados que tú tienes. Y esa es una pregunta muy profunda, porque la mayoría de nosotros no nos preguntamos por qué no estamos dando los resultados. A veces tenemos buenos productos, tenemos buenos servicios, tenemos buenas propuestas de negocio, tenemos a veces capacitaciones por nuestra carrera o por nuestra experiencia laboral o porque hemos aprendido de otras personas, pero no estamos teniendo resultados. Y no nos damos cuenta que a veces el bloqueo es emocional, más que cualquier otra cosa es emocional. Cuando tú te pones en el lado de vendedor, buscando mercadear, hacer marketing, tú debes de preguntarte qué es lo que está generando emoción o conexión en el proceso de la compra de este individuo, que se llama mi cliente ideal. Lo segundo que te tienes que preguntar es cómo yo puedo presentarme ante él como una alternativa. No te vas a presentar si tú eres igual o igualado a todos los demás. Todos los que venden batidos, o la mayoría de los que venden batidos, son iguales o igualados. Te venden un batido. Te venden un batido que tiene vitaminas, que tiene proteínas, que tiene, bla, 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 y que te ayuda a controlar peso. Eso cualquiera te lo puede decir. La pregunta que yo me tengo que hacer es, ante una persona que está buscando controlar su peso, ya sea porque el médico se lo ordenó, o ya sea por su apariencia o por su estado emocional, ¿cómo yo me puedo presentar ante esa persona de, como una verdadera opción? Y tú empiezas aquí a atarlo a la primera pregunta. Emocionalmente, ¿cómo yo entro en la fórmula? Y la tercera, en las redes sociales, esto es extremadamente importante, ¿cómo yo le puedo dar valor a la persona? ¿Le puedo entregar algo de valor incluso antes de cualquier transacción comercial? Esto rompe el esquema de la escuela de ventas del siglo pasado o de la, de la, de la escuela de ventas de la, de la escuela vieja, perdón, de, de, de mercadeo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron que al cliente no se le da nada hasta que no pague. Pero es bien interesante cuando tú te presentas como una propuesta diferente a entregar valor a ese prospecto que tú ya encontraste, que ya determinaste, antes de que haya una transacción comercial. Estos son aspectos extremadamente importantes. Voy a contestar algunas preguntas y luego continuamos. Julio César me dice, Edgardo, ¿tú crees que hacer publicidad gratis en grupos de compra-venta Facebook es perder el tiempo? Eh, la respuesta es sí y la respuesta es no. Eh, yo parto siempre de un proceso matemático de negocio. Entonces, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto tú quieres ganar a fin de mes? Digamos que tú me dices, yo quiero ganar mil dólares a fin de mes. Ok, mil dólares a fin de mes son 250 dólares por semana. Son 50 dólares diarios. Primero la meta, o sea, con el, vamos a comenzar con el fin en mente, ¿sí? Esto, este número no me sirve a mí, mil dólares no me sirve, pero bueno, de todos modos lo voy a hacer porque en algún momento lo, lo pasé por ahí. Entonces, si tú me dices, yo cuando hago mi estrategia de marketing gratis, gano entre 50 y 70 dólares diarios, yo te diría, estás muy bien, porque al final del mes vas a tener tu meta, que son mil dólares. Fabuloso. Siga adelante. Ahora, si tú estás por una semana o dos semanas o diez semanas, alguna gente tiene diez años de hacer esto, pero bueno, eh, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, gratis, 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 gratis y no te estás ganando 50 dólares diarios, entonces la respuesta es basura. No sirve, no funciona. Y la mayoría de personas que yo veo haciendo publicidad gratis no sirve, ¿verdad? Yo siempre digo, lo gratis produce gratis. En, mi, en mis negocios la matemática es lo gratis produce gratis. ¿Por qué? Porque lo gratis se va al, a lo que llamo yo la base de la pirámide económica. La base de la pirámide económica es donde están todos los quebrados, endeudados, eh, ilusionados, engañados. Frustrados, estafados, ahí están todos esos, en la base de la pirámide. Y todos esos pasan viendo el tiempo, viendo, el, viendo Facebook o Instagram o Twitter o YouTube gratis. Como yo no estoy buscando gente que invierta 10 dólares o que me dé a ganar 10 dólares, no puedo trabajar ese mercado. Si tú estás trabajando el mercado más bajo, más barato, que te dé 5 dólares al día, 10 dólares al día, pues entonces puede ser una buena opción. En mi caso, yo le enseño a mis alumnos que si tu meta es mil dólares, tú tienes que tener una fuente que te permita tener, digamos que 20, 20 prospectos diarios, serios, calificados y cualificados. De 20 prospectos, dos te van a preguntar y probablemente cierres a uno. Si tienes 100 prospectos, 10 te van a preguntar y probablemente cierres a tres. Entonces. Que si es pérdida de tiempo, yo diría que en mi caso, por el nivel de proyecto económico, sí, pero hay personas que es válido. Eh, yo, la mayoría de lo que veo en todas esas cosas gratis, a mí me da risa. Es una pérdida de tiempo. Pero bueno, Pedro, dice, Pedro Alejandro dice: ¿Cómo podría controlar ese filtro de personas que sí están dispuestas a pagar el valor? Cuando tú los conoces, cuando tú los conoces, entonces, cuando tú contratas las campañas de Facebook, ¿verdad? O de Instagram y, de, y del próximo año en WhatsApp, porque ya nos anunciaron que WhatsApp a partir de enero o febrero ya vamos a poder contratar publicidad en WhatsApp. Así que todas las, esas conversaciones que son, que son secretas no son secretas. Nos conocen muy bien, saben de lo que hablamos, saben lo que nos gusta y la publicidad por eso se va a vender en WhatsApp. Pero el punto es: cuando tú estás contratando publicidad en Facebook, en Instagram, en YouTube. ¿Verdad? En la, en la red que tú quieras, en Google Ads, eh, tú pones el perfil. Hello. ¿Verdad? Es lo que acabo yo de decir. Si yo quiero vender hot dogs, no lo voy a vender en la página o a las personas que son vegetarianas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, cuando tú ya sabes quién es tu nicho en mercado, cuando tú ya sabes qué come, qué compra, qué toma, qué lee, qué televisión ve, qué películas del cine ve, etcétera, etcétera, tú contratas la publicidad en función de ese perfil. Muy bien. Uh, vamos a ver si hay más preguntas. Ok, no hay más preguntas. Alguien dijo ahí, eh, dice... Qué interesante lo de las emociones. Bueno, es que, es, que es, es una realidad. Si ustedes ven todo lo que tenga que ver con neuromarketing, no solamente de Jürgen Klarik, sino de cualquier otro profesional del neuromarketing, de la neurociencia, hay muchos ahora que se dedican a la neurociencia, ellos te van a confirmar que nuestras compras son emocionales. Y yo siempre pongo este ejemplo a las damas, ¿verdad? ¿Por qué una dama sale de compras hoy y hoy. Compró unos zapatos color rojo. ¿Y por qué sale de compras el próximo viernes y compra unas zapatillas color blanco con florcitas amarillas? ¿Cuál era la lógica? ¿Ella salió desde casa pensando que iba a comprar zapatos rojos? Probablemente sí, si sí es para una fiesta, pero normalmente no funciona así. Ella va, de acuerdo a su estado emocional, es la compra que va a hacer. La selección del color. La selección del estilo es de acuerdo a la compra que va, que, de, de, perdón, de acuerdo al estado emocional que la persona tiene. Lo que nosotros comemos tiene que ver mucho con el estado emocional. Por eso es que cuando nosotros trabajamos con personas que tienen problemas de sobrepeso, más importante que venderle nuestro batido o nuestro sistema de control de pesos es entender la razón por la cual esta persona entra en ansiedad y qué le está generando esa sobrealimentación de carbohidratos, de azúcares, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver más con lo emocional. Eh, Rafael Quispe dice, si yo quiero ganar mil dólares, que es 250 por semana para lograr esa meta, ¿cuánto se invierte en publicidad? Un promedio de inversión. No lo sé. No hay una respuesta única, porque todo depende, todo depende del nivel económico de tu nicho de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más alto es tu nicho de mercado, económicamente hablando, es más específica la búsqueda que se contrata al momento de adquirir la publicidad en Facebook. Y mientras más alta es, obviamente tu inversión es más alta. Pero si, por ejemplo, tú me preguntas a mí, ¿con cuánto yo gano mil dólares? ¿Cuánto gasté? Normalmente... Son unos 100 dólares, de 100 a 200 dólares, y eso me produce mil dólares de ganancia, normalmente. Recordemos una cosa, la adquisición de prospectos solamente tiene que ver con la publicidad, pero el cierre de los prospectos tiene que ver con tu habilidad. Son dos cosas diferentes, especialmente cuando hablamos de multinivel. Cuando hablamos de multinivel, nosotros no estamos vendiendo en línea. Es diferente. Cuando yo hago e-commerce, por ejemplo, y yo quiero vender esta cámara, a mí Facebook no me dice nada. Yo pongo la cámara, pongo la foto de la cámara, pongo las características de la cámara, pongo la garantía de la cámara, pongo la información del fabricante de la cámara y pongo un botón de compra y la gente lo compra y punto. Entonces yo necesito que esa publicidad la vea millones de personas porque la matemática dice que de ese millón de personas... El 5, 6, 7% de esas personas van a comprar. ¿Verdad? Así, así es la matemática. En el caso de multinivel, no, porque multinivel es prohibido. E ese es el detalle. Multinivel, todo lo que tenga que ver con multinivel, todo lo que tenga que ver con control de peso, todo lo que tenga que ver con criptos, todo lo que tenga que ver con inversiones, forex, todo lo que tenga que ver con este tipo de negocios desde casa, literalmente es prohibido por las. A políticas de comunidad de Facebook. ¿Por qué? Porque ellos dicen, tú no puedes ofrecer un producto para bajar de peso porque no conoces el metabolismo de cada persona y no le puedes dar garantía. Entonces, nosotros usamos otras estrategias. Esas estrategias no son, no son caras, son estrategias baratas, te generan 30, 40, 50 prospectos diarios. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío para mí no es enseñarte que tú tengas 30, 40, 50 prospectos. Esa es la parte fácil. Yo lo que encuentro difícil es que la mayoría de personas no tienen entrenamiento para hacer cierres. Y ese sí es un desafío grande. Pero lamentablemente ahí yo no puedo hacer mucho. En el periodo de cuatro semanas de tiburones, yo no puedo hacer mucho. Cuando ya entras a las mentorías que duran 12 semanas, bueno, yo ahí ya te enseño cómo hacer una presentación efectiva. Cuáles son los aspectos psicológicos de la compra, los detonadores psicológicos de la compra qué decir qué no decir dónde entrevistar, cuándo entrevistar, qué preguntas hacer cuando entrevistas para cerrarla para aumentar el cierre de ventas en el de tiburones que comienza el 10 de junio básicamente es para generar prospectos así que la respuesta no es tan fácil pero te di algunos datos para que tengas una idea. Dice Eduardo Enrique: Yo para ganar eso que tú quieres ganar, invierto 2.50 diario, pero es mi caso. Sí, exactamente. Eh, para, para generar 50 dólares diarios de ganancia, Eduardo invierte eh, 2.50. Y es alguien que ya lleva varios años conmigo y, y lo ha hecho muy bien, ¿verdad? Pero ese es el caso de, como él lo dice, ¿verdad? Con su propia técnica y con su propia capacidad eh, de cierre. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que preparar una vez que has identificado cuál es tu nicho de mercado? Lo primero es, mira, no se, meten a, no se metan a hacer publicidad si no saben quién es su nicho. Porque no cuando tú conoces a tu nicho, cuando tú conoces a tu cliente ideal, tú ya identificaste cómo piensa, cuáles son los factores emocionales de la compra y ya identificaste cuál es el lenguaje. Que él utiliza, ¿verdad? Ya identificaste cuál es el lenguaje que él utiliza. Cuando tú ya tienes eso, entonces tú puedes presentarle lo que nosotros llamamos la carnada irresistible. La carnada irresistible es ese punto donde la persona recibe la información incluso antes de la transacción comercial y dice: si este individuo, si esta señora, si esta señorita fue capaz de de ayudarme a resolver esto antes de una transacción comercial, ahora imagínate lo que va a suceder cuando entremos en una negociación. Ese es el poder de una oferta irresistible, que la persona dice, wow, esta persona ya me ayudó a entender, a resolver mi problema, mi obstáculo, mi dolor. Mi desafío, ya estoy resolviéndolo y esto es ahora que no tenemos una relación comercial. ¿Qué va a pasar cuando lo tengamos? De eso y de mucho más es de lo que va a correr el, el entrenamiento de tiburones del multinivel, para los que están en multinivel. Comenzamos el 10 de junio y básicamente consiste en enseñarles en primer lugar a identificar su nicho de mercado. Yo ya lo dije una y otra vez, la mayoría de nosotros el problema que tenemos es que no sabemos identificar, no nos enseñaron, a nosotros nos dijeron mentiras, cuando nos dijeron, oh, todo el mundo es tu nicho de mercado. No, señores, no todo el mundo es tu nicho de mercado. Tú tienes que saber identificar quién es tu nicho de mercado, cómo piensa, qué es lo que lo motiva para poder crear una atracción hacia ti. Olvídate de andar persiguiendo. Olvídense de las listas. Las listas las organizamos después de lanzar una campaña en Facebook. Tú vas a tener una lista diaria. 10, 20, 30, 40, 50 prospectos. Depende cuánto sea tu presupuesto. Tú vas a tener una lista inmensa para poder trabajar. Prospectos para producto y prospectos para negocio. Pero primero necesitas identificar quién es. Cómo habla, qué piensa, cuáles son sus intereses. ¿Cómo le voy a llegar por medio de la estratificación? Que si en algo Facebook se ha vuelto experto y por eso ellos son una de las empresas más grandes del mundo y Mark Zuckerberg uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque nos puso dentro de una red social gratis a la que le hemos dado nosotros toda la información. Facebook te conoce más que tu mamá. Facebook te conoce más que tu esposa. Solo hay una persona que te conoce más que Facebook. Pero Facebook te conoce todo. ¿Qué música te gusta? ¿Qué política te gusta? ¿Qué política no te gusta? ¿Qué comes, qué no comes? ¿Qué religión eres? ¿Cuál es tu punto de vista respecto sobre temas sociales? ¿Cuáles son los temas que más te interesan? ¿Cuáles son los, los escritores que más te interesan, si es que te interesan? ¿Cuáles son las películas que más te interesan? ¿Dónde inviertes más tu tiempo cuando estás navegando? Todo eso. Y en Estados Unidos saben cuánto ganas, si rentas casa, si eres dueño de casa, si estás pagando casa, si estás endeudado, si estás en bancarrota. Ellos saben todo eso. Y todo eso nos sirve a nosotros para comprar campañas estratégicas dirigidas al nicho de mercado que nosotros queremos. Entonces, durante lo que es las cuatro, sesión, cuatro semanas del entrenamiento de tiburones del multinivel, lo primero es la mentalidad del tiburón. Tú tienes que aprender a pensar. Fuera de la K. Nosotros no podemos seguir pensando como nos han entrenado a pensar porque entonces vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Lo segundo es aprender a prospectar y te voy a poner en pantalla, te voy a poner en pantalla los temas para que no, eh, para que no los pierdas. Semana 1: mentalidad de tiburón y la agenda del tiburón, porque tenemos que saber a dónde, a dónde vamos. Lo que dije antes, con el fin en mente. En la sección 2, prospectando como tiburones, seleccionando cuál es tu nicho mercado o tu presa y seleccionando la carnada que vamos a usar. Luego vamos a crear una carnada irresistible. Este ha sido quizás uno de los ejercicios, de los mejores ejercicios que yo he podido enseñarles a ustedes. A crear carnadas irresistibles de forma ilimitada. Eso quiere decir que tú puedes estar corriendo una, dos, tres, cuatro campañas simultáneamente y quedarte con la que más te funcione. No, no necesariamente te van a funcionar todas. Eh, luego eh, tomando decisiones respecto a la respuesta del público, luego cómo crear embudos infinitos de una página, de dos páginas y de tener resultados 120 minutos después de que se autorizó tu campaña, cómo generar contenido ilimitado, porque a otra gente se le dificulta y me preguntan, Edgardo, ¿y de dónde viene el contenido? ¿Cómo puedo crear contenido? Eh, luego tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Luego les doy yo estrategias de video marketing. Y en la última sesión, cómo multiplicamos el sistema para que ustedes se lo puedan enseñar a sus organizaciones. ¿Todo esto es necesario? Sí, todo esto es necesario. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? Pues tú lo tienes que evaluar a partir de los resultados que tú tienes. Yo siempre le digo a la gente: tú evalúas tus resultados y a partir de ahí toma decisiones. Si lo que estás teniendo son resultados favorables y te gustan los resultados que estás teniendo, simple y sencillamente sigue adelante. ¿Verdad? Eh, muy bien, dice: Libro recomendado: Influence muestra las seis leyes de la influencia. Robert Cialdini, ok, gracias. Eh, ¿Algún libro recomendable para aprender a mejorar los cierres? Eh, yo pienso, en, desde mi perspectiva, los cierres solamente son el fruto del proceso. Voy a volver al ejemplo que puse al inicio, ¿verdad? Voy a volver al ejemplo que puse al inicio. Cuando un, un caballero va a buscar a, a, a una señorita para casarse, el sí que le da al final, cuando él le dice quiere ser mi esposa y le presenta el anillo, ese sí no es un cierre. Es el fruto de todo el proceso. Y eso es algo que yo he implementado y me ha dado muy re mucho resultado, ¿verdad? El sí, el último sí solamente es el fruto, la materialización de todo el proceso. Y el proceso comienza desde la selección del nicho, la creación del mensaje, mi marca personal, cómo yo me proyecto. ¿Cómo yo hago presentaciones? Tienen que ser presentaciones efectivas, porque si yo hago una mala presentación, la respuesta al final va a ser no. Si yo tengo una mala marca personal, la respuesta va a ser no. Si yo no tengo contenido de valor, la respuesta va a ser no. Entonces, si tú me preguntas un libro de cierres, como lo que yo conocí en el siglo pasado, no lo puedo recomendar porque no sirve, ¿verdad? A esta altura el partido ya no sirve. La sincer sinceramente, no puedo. No puedo, aunque quisiera... Yo tengo que entender que el sí, sí quiero, solamente es fruto o la materialización del proceso. Es lo mismo que cuando a mí me hablan de éxito y prosperidad. ¿Cuáles son los secretos del éxito y la prosperidad? El proceso. La materialización es el éxito, la materialización es lo que depositas en el banco y eso es materialización de un proceso, de una serie de procesos que tú has seguido. Así que, Pedro, lamentablemente, no, no puedo. Por eso es que yo, por ejemplo, aplico una técnica de cierre que aprendí hace siete años con, 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 con Frank Kent, con mi mentor, en cuanto a ese tipo de cosas. Y es lo que me ha funcionado y lo sigo usando, pero no tiene nada que ver con lo que yo digo al final o lo que yo pregunto más bien, porque los cierres son una serie de preguntas. Sino con el proceso. Entonces, Fran decía eso: yo no te puedo enseñar a hacer la entrevista final si no te enseñó el proceso. Entonces, como yo aplico todo el proceso, podemos aumentar los cierres. Ok, muy bien. No sé si tenemos preguntas. Si hay más preguntas, con mucho gusto. Y si no, vamos a ir terminando. Ok, vamos a ver acá. Las clases um, de tiburones duran aproximadamente de una hora a hora treinta. Eh, todas son en vivo, todas quedan grabadas y el material queda um, disponible por un año. Obviamente, no, no, por favor, no metan eso en su cabeza porque luego la gente dice, oh, entonces lo puedo ver despacio. Si no tiene sentido de urgencia tu negocio, ni te metas, ¿verdad? Ni te metas. Ok, precio del curso, puedes ir a www. .tiburonesdelmlm .com. Hay una beca ahorita mismo que está vigente hasta el 1 de junio, donde te ahorras 450 dólares. Esa técnica funciona para negocios o eventos en multinivel, básicamente negocios multinivel. Muy bien. ¿Alguien más? Si no tenemos más preguntas, por aquí vamos a ir terminando. Creo que está bien. Muy bien, muchachos. Les animo. Ahí afuera hay 400 millones de personas que hablan español que están conectadas. Dentro de esos 400 millones de personas que estamos conectados, está el nicho que tú estás buscando. Está la gente que aprecia lo que tú tienes, que valora lo que tú tienes y que tiene el dinero para pagar lo que tú tienes, sin problema. Sin problema. Todo tiene que ver, todo tiene que ver con que tú sepas cómo llegarle. Así que te deseo eso, de que puedas encontrar tu nicho mercado. No tienes que andar buscando, eh, no tienes que andar buscando en otro lado, no tienes que andar buscando haciendo listas. Eh, así que eso, el enlace, ahora te lo pongo acá. Muy bien. Triple tiburones, okay, está puesto ahí y lo vamos a poner. Aquí está. Ahí lo tienes. Vamos a ver. Dice Ever, nuestro trabajo se trata de solucionar problemas a través de productos y o servicios. Totalmente de acuerdo contigo. Total y absolutamente de acuerdo contigo. El problema <laughs> o el desafío, no es problema, el desafío, el desafío es cómo se lo presentas a la persona. Porque para mí ese ha sido siempre el mega desafío que la mayoría de personas yo siempre le he dicho a mis alumnos ustedes tienen buenos productos buenos proyectos buenas opciones para hacer negocio pero el gran desafío es que no lo están presentando de la forma correcta entonces aunque tú tengas una buena respuesta al problema, a la, al, al problema, a la dificultad, al obstáculo que la persona está enfrentando cuando no lo, no lo comunica de la forma correcta. Por eso es que ustedes ven que una persona habla de esta empresa y firma, y firma, y firma, y firma, y firma, y firma, y, firma, y gana y gana y gana. Y otra persona habla y lo que hace es rechazo, 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 rechazo. Entonces, el problema no es el mensaje, el problema es el mensajero. Y para mí ese es el gran desafío, que los mensajeros tengan la capacitación apropiada para poder obtener los resultados apropiados. ¿Ok? Muy bien, Último, última revisión, para ver si no me, no me gusta dejar a nadie con preguntas. Déjame ver acá si hay alguien más que está. Ok, gracias. Vamos a ver quién más. Quiero ver si alguien más tiene acá. Vamos a ver si hay otro comentario. Última revisión. A ver. Listo, muchachos. Creo que estamos completos. Bueno, si a alguien no le contesté alguna pregunta, por favor me la deja y con mucho gusto. Si alguien tiene alguna pregunta adicional sobre el tema de tiburones, me, pan, me manda el, un mensaje, un inbox y con mucho gusto le contestamos. Un saludo hasta Venezuela. Ok. Perfecto. Ok. Bueno, familia, muchas gracias por acompañarme a esta hora de la noche. Eh, cualquier pregunta adicional, voy a estar pendiente. Y gracias a todos por estar pendientes acá. Una última revisión. Uh -huh. Okay, dice acá, <laughs> Axel, ya estás teniendo resultados, claro que sí, te, te, te tomó un poquito de tiempo. Te tomó un poquito de tiempo activar las campañas, pero qué bueno, ya ya estás adentro, que era la parte importante. ¿Cómo pago publicidad en Facebook? ¿Tarjeta de crédito, débito o PayPal? Adolfo Sotelo, Edgardo, ¿esta capacitación es diferente a lo del proyecto de CBD? No entiendo, no entiendo que tiene que ver una cosa con la otra. <laughs> o sea, la respuesta es que sí, diferente, obviamente, porque este es un curso abierto para todas las compañías de multinivel, para todos los networkers y el otro es específicamente para eh, una organización dentro de una compañía. Ok. Eh, dice. Listo. Bueno, feliz noche familia, bendiciones y éxitos a todos. escoger su pasión, mucha gente a veces aspiramos en, en realizar negro, negocios porque tal vez mi vecino pues está teniendo éxito uh -huh. pero realmente el, el, el área que él está cubriendo a mí no me gusta a lo mejor a mí no me gusta ir al gimnasio y no me gusta esto de personal trainer y ese es su, su, su nicho de mercado. Uh -huh. Y a lo mejor pues yo por querer tener lo que él quiere, pues me, me adentro dentro de ese mundo Pero y, eso y no, no un Y a lo mejor lo que a mí me apasiona pues son las redes sociales y eso me fluye a mí con naturalidad. Porque es importante que la gente perciba esa naturalidad y esa energía para poder tener esa credibilidad y poder lograr al final una venta, que es lo que buscamos. Tu pasión es lo que permite cumplir el propósito para el cual fuiste creado. ¿Cuál es el segundo punto? Segundo punto es cambiar tus creencias. Mucha gente piensa, el porque yo nací eh, no en una familia eh, rica, con, con eh, abundancia económica, pues yo no tengo el derecho o la oportunidad de yo poder lograr y vivir de esa manera. Hola, te saluda Edgardo Moreno desde Newport Beach, California, y hoy te hago una pregunta. ¿Sabes en qué nos parecemos los surfers? Y las personas que hacemos negocios desde casa o negocios por medio del Internet. Mira esta imagen y ahora te cuento. Bueno, lo más importante es que siempre los surfers vienen todos los días a practicar. Y lo que tú estás viendo, siempre están esperando que llegue la ola. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros también siempre estamos esperando una muy buena oportunidad, que llegue esa ola. Tú ves que una ola la pueden tomar un par de surfers, no la pueden tomar todos, pero tienen que estar preparados. Bueno, déjame decirte que en este momento se encuentran varias olas en el mercado que tú y yo podríamos aprovechar. Tenemos que estar preparados y sobre todo quitar todas aquellas cosas que impiden que tengamos éxito, como cuáles. Esas listas fastidiosas que no funcionan para nada, esos sistemas de persecución, esas reuniones que no funcionan para nada. Así que si estás listo, déjame decirte que Networker 10X... Es un sistema comprobado que me ha permitido vivir del Internet en los últimos 10 años con gran éxito, teniendo un equilibrio entre los ingresos y el tiempo libre con la familia. Pero es importante estar preparados. Nuestro sistema te da todo lo que necesitas, las herramientas, el conocimiento, la experiencia y todo lo que necesitas. Si estás interesado en aprovechar la más reciente ola que puede cambiar, tu presente y el futuro de tu familia, te invito a que llenes el formulario y que solicites una entrevista para compartirte todos los detalles.